En una ocasión estaba yo en un restaurante con un amigo escritor y estaba muy contento de que en una reseña crítica lo habían llamado genial. Y quiso la casualidad que en ese momento Francisco Toledo entrara al restaurante y entonces yo me atreví a decirle, ¿quieres saber cómo se ve un genio? Voltea, ahí está Toledo. Según la tradición zapoteca, los papalotes cumplen el ritual de enlazar dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Dejan el hilo que guía a las ánimas a descender a este mundo. Al filo del otoño del año 2019, murió en la ciudad de Oaxaca el artista Francisco Benjamín López Toledo. En ese momento, Francisco Toledo, a sus 79 años, era considerado el artista vivo contemporáneo más importante de México. Enemigo de los homenajes, hoy queremos recordarlo simplemente como lo que fue: alguien imprescindible en la cultura mexicana. ¿Qué no ha hecho Toledo? Toledo es un inventor de mitos. Tuvo una enorme astucia para controlar una de las clases más depredadoras que existen, que es la clase política mexicana. Tuvo esta mirada siempre, ¿no? La de un pie en su cultura y la de un pie en lo universal. Y creo que eso hizo que fuera un indio universal. Yo no sé si lo saben, pero mi padre hablaba inglés, francés, italiano y un poco de danés y zapoteco y español. Activista en este país plagado de injusticias, era un defensor de causas políticas, ecológicas y sobre todo culturales. Junto a él se levanta una obra de una belleza que achicharra, que invita a la desmesura, al contagio de los símbolos y al más exquisito desenfreno sexual. Tomó para sí del arte polinesio y del arte africano, tiene que ver tanto con el uso de las máscaras como con la hipersexualización y finalmente el animismo. Con mucho erotismo, muy bien llevado, maravilloso. Yo tengo en mi casa algunas polaroids que él tomó de autorretratos eróticos del mismo y los tengo colgados en mi casa y mis nietos los ven. Y yo les digo, vean, pues esto es maravilloso, también ustedes pinten esto, ¿no? Lo que me gustaba de Toledo es cómo hacía el juego sexual de hombres con animales, o de mujeres con animales, o de animales con animales. Gracias.
lo que Toledo hizo muy activamente fue, por un lado, escurrirse a las expectativas de universalidad, no querer reparar, para decirlo de una manera técnica, el trauma del provincianismo que aqueja a los mexicanos, pero también el establecer un campo de operaciones que no tenía el complejo de la particularidad. Creo que de eso me di cuenta cuando hice una exposición en Londres, muy importante, en la Whitechapel. Si tú lees las críticas de ese momento en los periódicos, hay como una cosa que se queda en la superficie porque no entienden la cultura zapoteca. Y al mismo tiempo es universal, por su línea, por su trazo, por su genialidad. Pero era así como que decían, bueno, ¿de dónde sale este cabrón? ¿No? Así como, ¿qué pego? O sea, no entendían nada. Es arcaico y es totalmente contemporáneo. El primitivismo marca muchísimo las vanguardias en Francia a lo largo del siglo XX, y ese primitivismo es un poco lo que sorprende a Toledo, porque él viene de Oaxaca, conoce el pasado prehispánico, en el Museo del Hombre ve que hay piezas mexicanas, antiguas mexicanas, y entonces hay todo ese entramado de que hay un arte primitivo mexicano también, y eso se está manifestando en el arte moderno, como lo hizo Picasso. Francisco Toledo no podía, y no le convenía, deshacer la visibilidad y hasta la ventaja comercial de venir a ocupar, a partir sobre todo de la exposición del Museo de Arte Moderno en 1880, la hipótesis del trono que Tamayo había dejado, que a su vez había dejado Siqueiros, que a su vez había dejado Diego Rivera. La pobre de Frida no llegó a ocuparlo. Pero lo que sí hizo fue utilizar esa visibilidad, ese poder, para otra cosa, para poder castigar a los políticos nacionales y locales y tratar de civilizarlos, para tratar de darle un cauce al desarrollo del lugar donde él estaba, que era Oaxaca, en el sentido de producir una institucionalidad cultural, y para tratar de intervenir política y simbólicamente cada vez que la nación de veras entraba en la vergüenza absoluta. Cuando Tamayo se va de París, le deja sus materiales, sus pinceles, sus espátulas, para que él siga trabajando. Él lo sintió como la estafeta que le daba el maestro Tamayo. Y Octavio Paz le dice, con quien también llegó con una tarjeta de Antonio Sousa, le dice, ¿se da usted cuenta? Le está legando la estafeta. Usted tiene una responsabilidad que seguir. Y al darle la estafeta y las herramientas de trabajo, Toledo se inventa una historia. Dice, me regalaron pinceles que pintan solos. De París a Juchitán, de Juchitán a Nueva York, y de ahí a Oaxaca, y de Oaxaca a la Ciudad de México. Un migrante cuya nacionalidad es la libertad y el arte. Cuando yo tenía como 17 años y lo visité en París, y estábamos en la casa de sus amigos parisinos, de Bramsen, que es el taller este donde él hizo muchos grabados y muchos artistas universales, o estábamos en la casa de André Pierre de Mandiar, que también fue uno de los últimos surrealistas, ¿no? Cuando estábamos en esos lugares, siempre sabían dónde era Juchitán. Qué suerte que Francisco Toledo coincidió con Octavio Paz y con Rufino Tamayo en París. Tamayo le abrió un poco el mercado y Octavio Paz le abrió un círculo de amistades muy importante, entre ellas el conocidísimo André Pierre de Mandiar, que era un surrealista de la segunda época. Si alguien lo ayudó
fue Octavio Paz. Si alguien inclusive lo orientó para las lecturas. Octavio, te dice Francisco Toledo, yo le tenía miedo, lo veía como un gigante, que lo era. Dice, un día vio que yo tenía las soledades de Góngora en mi cabecera. Y me dijo, ¿usted lee eso? ¿Usted le entiende a eso? Dice, ni modo de decirle que sí le entiendo, me dio hasta miedo. Y entonces dijo, no, que se quedó como intimidado así. Y le dijo, es que hay otra edición muy buena que le va a permitir entenderlo mejor. Dice, y él me recomendó, por ejemplo, leer a San Juan de la Cruz. Y me dijo, tiene que leer. Y era quien lo orientaba a las lecturas. Le digo, y entonces, si había un vínculo tan estrecho, y si él veía en usted, o en ti, a Francisco Toledo le decía yo, si él veía en ti a ese gigante que hay, ¿por qué no escribió una sola página de Francisco Toledo? Me rehuyó y me rehuyó tres veces la pregunta, pero finalmente me contestó. Y me dijo, tiene que ver con un asunto de una mujer. Dijo, cuando estábamos en París, Octavio Paz ya había dejado Elena Garro. Seguía Elena Garro viviendo en París, pero vivía con Labona. Labona era una artista italiana, una pintora muy buena, que era musa de Octavio Paz, pero por algún motivo, en eso de las andanzas y los amores, se vuelve amante de Francisco Toledo. Y él me lo cuenta. Hubo un día en que estaba la directora del museo con periodistas. Y entonces los periodistas no sabían cómo entrarle a Toledo. ¿De dónde sale esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es ser indio? ¿Qué es ser indígena? ¿Qué es ser zapoteca? ¿Por qué un conejo? Una vena yeche la gido neriula gisa. Scusto sarenda si carizava quell'anda ni la ginabi. Tighela na yani gingi, beucusa ni tippa si catigiga na cubido gesce. Lejo di agarighetta bighi, se da chi tegneti chi bawini, candana cagigindani. Ma la secondi salù, biglia tignata a paghigna. Ciao ciao i guglione gulica ghigna, ma una roba. Nandaluna yaga, sicaranda diaga caguna. Negudo tata. Viraghe la spisuana gna ye guglia caguigna sti. Viglia recce ma bici, ne castuva lesun dani la yuke. Gulugne icche ne se, gendara ligi. Bisa ne giri bisu tibugnegu, ne bisu guani gala. Gna. Viraghe la bigela spisuana gna che laghi di diaga riba quella gulube la mendani ti ghisce ne ricade cemeni gli andava per alici per i canda veni quello di cui veni salute ne pisci lube ti la tu stampa già le subi giù l'indani ora gli andava anche io piglia de penamono gne ciù che un dani ghisce chi gne gne da pilla pilla me la ne siano andani ghisce un istantà. Che uno si pire che andene via van ginglon dani ti chivo della cudì di chiana che di lati sti cicche che u canagiubi lelle iu lesu ora viglia me la canagitte lughiati gli agavitto giga lesu come un rinviatti nesa rinera lici peula bisulugu ciba giba negati garu tisilu rughia me che u caie guattirunissa maru lui ti bigiaggia cusogne nissa di lati. Lesu yenda giba, ne gutta si cattiva duri nindani nagna, garonda ti nughe la beu zuyu, geu caiuna ruyagi giba, ti nanna me, raccaru cacilu lesu, niki ganna me la, lesu la caruglia l'anno. We'll be right back.
y Natalia tenía una relación muy linda con su padre, hablaban en zapoteco y llegaron a trabajar juntos en algunos cuentos como El Conejo y el Coyote, que yo lo tengo, que es maravilloso. Mi papá era un ser especial. Mi papá no fue de la bola. Definitivamente, cuando nosotros nos encontrábamos y él me veía reír y me decía, ay, Natalia, ¿con qué facilidad te ríes? Era como un piropo. Pero además es cuchiteco, cuchiteco de alma. El maestro Toledo inyectó la alta cultura juchitán, ¿no? Algunos jóvenes tratamos de hacer y de seguir su ejemplo. El Istmo es una cosa estrecha y cultural. De todo Oaxaca es el lugar donde más se hablan las lenguas y hay dos lenguas que no tienen familia. Entonces, eso implica un misterio, eso implica pensamiento, manera de estar, en fin, todo lo que es ese universo de saber un idioma que ni siquiera está emparentado con nada hasta el día de hoy, con ningún otro idioma en el mundo, como es el wabe y el chontal. Y luego mi papá, rodeado, porque en Juchitán se habla en el mercado, se hablan todas esas lenguas, bajan las wabes, bajan los mijes, bajan los soques a vender sus productos en Juchitán. De toda esa riqueza cultural y lingüística, mi papá bebió. Mi papá tuvo una infancia con papás ismeños, con un papá que era comerciante, con un papá que se dedicó a los negocios, que empezó de cero y de repente vendía azúcar, vendía cerveza, tenía la concesionaria de una marca muy importante de cervezas en todo Veracruz. Hizo mucho dinero mi abuelo, porque así como ven el talento y la inteligencia de Toledo, mi abuelo era un tipo increíble para los negocios. Entonces, de repente, tuvo trailers, tuvo camionetas, tuvo un chingo de trabajadores. Y mi papá tuvo acceso a libros porque era un tipo raro. Sus hermanos pues siempre lo molestaban porque él es el más chiquito de los hombres. Y aquellos eran como guapos. Mi papá era guapísimo, mucho más que sus hermanos. Pero mis tíos les gustaba bailar, les gustaba echar desmadre, les gustaba Y mi papá no, estaba siempre con un librito. Entonces lo molestaban porque lo veían raro, ¿no? El raro. Y entonces mi papá me decía que a veces le pedían prestado los libros porque a las mil que lo vieron con un libro abierto, y a ver qué lees. Entonces ya él les decía, sí, y se quedaba al lado de ellos para que no usaran la salida. Y entonces hubo un amor a los libros desde muy temprana edad. Y entonces decía él que le prestaba sus libros a mis tíos, pero que a veces lo devolvían ya medio roto, medio jodido, medio no sé qué. Entonces él les decía, chin, y los reparaba.
El Istmo es así, ¿no? Te mueres o continúas, pero no paras. Pues entonces... Pues ¿qué les importa? Ay, me hiciste llorar, pinche Gabriel. Como Francisco me invitó a poder fotografiar Juchitán, que era su lugar, y afortunadamente, como lo quieren mucho en Juchitán, tuve mucho acceso, cosa que en esa época no era muy fácil fotografiar en Juchitán. Esa foto de la señora tomando cerveza es en la fiesta del lagarto. Cada año se hace una fiesta del lagarto donde se va y en el estero se toma un lagarto, se trae a Juchitán y hay los señores que son los padrinos del lagarto, donde tienen un baúl donde dice que van a poner las pertenencias del lagarto. ¿Qué son las pertenencias del lagarto? Puras cosas de la iglesia. Fuimos a la fiesta y la señora está con su chela, fascinada, mientras hacen toda la fiesta del lagarto todos los demás. Y ahí lo curioso es que las mujeres pueden beber mucho, pero no se caen. Pero los hombres beben y se caen. Ellas son grandes, 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 como usted la vio en la foto. Y en cambio ellos chiquitos y delgaditos y pácatelas, se caen. Entonces, bueno, yo estaba feliz de hacer este trabajo. Me puse en comunicación con las mujeres. Me fui al mercado con ellas a vender jitomates. Hasta que apareció esta mujer de las iguanas que yo le platicaba y que yo la pude fotografiar y que ha sido un ícono, sin que yo quiera, porque ella quiso volar solita. Hay una escultura de ella a la entrada de Juchitán, una escultura grandísima. Hay botellas de mezcal con su figura. Hay esculturitas chiquitas. Mira, ¿ves? Se vistió con todo el equipo de beisbolista. Es igual al avestruz, ¿cómo se le ocurrió eso? Pero ¿ves cómo jugaba? Mira. Él se vistió de San Juan Bautista, Sergio Hernández está en medio y otros, Los Ángeles. Es como el mismo cuadro de Piero, pero interpretado por nosotros. Y luego lo pintó Sergio Hernández. Sí, es muy bonito esto. Mira cómo admiraba Álvarez Bravo. Esta yo se la tomé mientras Álvarez Bravo le tomaba una foto. Mira. Con el perro estaba jugando y lo logré alcanzar a fotografiar. Este es un día de cómo pusieron cosas de Toledo cuando murió. ¿Ves? Cómo pusieron ahí y la gente llevaba sus veladoras y todo esto hecho por el pueblo. Este es una vez que íbamos por el campo. ¿Ves? Así estaba siempre. Pantalón de manta en su vida. Así se vestía. ¿Ves? Era una persona maravillosa, de veras. Thank you.
sería absolutamente necesario decir que la transformación que Toledo hizo en la ciudad de Oaxaca constituyó un elemento histórico, también en términos de haber impedido que la modernización, la turistificación, se condujeran de un modo insensato. Toledo levantaba una revolución cada vez que ocurría una atrocidad. Llámese esta el poner una estatua imbécil, tirar una casa con algún valor histórico, artístico, tender a generar una ciudad para los automóviles o destruir la posibilidad de que la ciudad mirara su propia tradición culinaria accediendo a la versión americanizada de la comida rápida. Efectivamente, la operación de McDonald's, de contener a McDonald's, es famosísima por el hecho de que detener una corporación con argumentos culturales es algo que casi no ha ocurrido alrededor del mundo. Oh my God. Pero uno tiene que darse cuenta que la tarea que él llevaba a cabo era cotidiana, era salir a la calle, veía algo que no debía estar ocurriendo y armaba un escándalo. Hizo que no que se recuperara un espacio como el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, el MACO, el Jardín Etnobotánico. Bueno, fue un señor que se metió en todos los temas. Abanderó muchas cosas, ¿no? Este generoso patrimonio es velado por el trabajo y la sensibilidad de los otros hijos de Francisco Toledo: Sara, Laureana, Jerónimo, Benjamín y Trine, su viuda de origen danés. Si hacemos, como hice yo hoy en la mañana, el censo de instituciones que fundó en Oaxaca, algunas no en la ciudad, pero básicamente en la ciudad de Oaxaca, pues si las mencionamos, son más de 10, o sea... El Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, la Biblioteca Burgos, que está en Santo Domingo, el Yago, el Cineclub del Pochote, la Biblioteca para Ciegos Jorge Luis Borges, la Fonoteca Eduardo Mata, y bueno, no sé, más y más y más. En Teotitlán del Valle hizo una biblioteca también. El Centro de las Artes de San Agustín Etla. Reflexión que nos haga sobre Yago 25 en su cumpleaños 25. Sí, creo que bueno, hasta restaurantes hay gracias al Yago, casi podía decir, ¿no? O sea, creo que el Yago, digo, no es por dárnoslas, pero sí creó una atmósfera y creó una, por decir algo, una vida cultural a la ciudad. Claro, junto con Santo Domingo, pero nosotros fuimos primeros que Santo Domingo, y junto con el MACO, el fotográfico, bueno, esto fue generado por el Yago, ¿no? Y también galerías que empezaron también a tomar importancia, a tener importancia, y también gracias a que pintores como Morales regresaron a vivir a... El caso de él en Ocotlán, Sergio Hernández, Zárate, que habían llegado de París y se quedaron en Oaxaca. Entonces todo eso creó una atmósfera y para promover arte. Trabajando, porque ese era otro ejemplo que él tenía, todo el tiempo estaba trabajando.
Y usted no deja de trabajar, ¿verdad, maestro? Pues solo cuando me entrevistan. Cuando le venimos a quitar el tiempo. Yo sé que todo este auge que tiene Oaxaca, él lo provocó de alguna manera, creando los espacios, quién no quiere ir a ver, que, o sea, cuando tú vas a Oaxaca, vas al etnobotánico, vas al de fotografía, vas al de artes gráficas, vas a casa, vas a los restaurantes, vas a, o sea, en todo se metió. Era un hombre que está dispuesto a desnudarse en la plaza pública para conseguir los intereses. ¿Qué intereses? La defensa de Oaxaca. Un hombre que rechazaba mucho hablar sobre sí mismo. Nunca le gustaba enaltecer lo que había hecho. Un hombre modesto. Parecía que tenía un nahual de ser esta iguana escurridiza. Él es como un chapulín. Yo creo que tiene varios nahuales, la iguana, el chapulín, el colibrín. Si hay una imagen que pudieras decir de cómo lo recuerdas o cómo quisieras siempre recordarlo, ¿cuál sería? Pues sentados en una mesa comiendo totopo, queso seco, camarón, y él abriendo una cerveza, porque siempre que me veía iba por una cerveza. Me acuerdo mucho que alguna vez cuando estaba joven, muy joven, un chavo le dijo, ¿no? Oiga, maestro, su hija Natalia bebe mucho. Y él dijo, qué bueno, por favor, cuando la veas, invítale una. Entonces pensaron que, que me iba a regañar, ¿no? Decían, papá, por favor. Y luego ella me dijo, no te lleves con ese güey porque piensa muy mal de ti. Otro momento que recuerdo es que cuando íbamos a restaurantes no lo dejaban entrar. Esto hace años, al final ya hasta le pidieron su autógrafo. Entonces yo lo que hacía es que yo llevaba mis chales hindús y se lo ponía. Porque como tiene cara de hindú, ¿no? Porque México es racista, ¿eh? Muy racista. Entonces yo le ponía el chal y era mi amigo hindú y no importa que trajera guaraches o no importaba nada. Porque ya era un hindú, ya, pero me ponía el chal más fino que yo tuviera y ya se lo ponía y ya nos dejaban entrar. Un aspecto poco recordado del artista fue su inmenso e incondicional amor por los libros. Ese objeto maravilloso, sin el cual no se entenderían las convicciones y batallas de Toledo. Cuando venía a México íbamos, yo lo acompañaba a comprar libros para la biblioteca de Oaxaca, para el Yago, y era impresionante porque se gastaba muchísimo dinero en comprar libros. Entonces, esa biblioteca que yo la había visto sola, porque no había nada, unos cuantos libros, después con los años que he regresado está así de gente. Y no nada más de gentes de Oaxaca, hay gentes de México que van especialmente a consultar libros de arquitectura, libros de otro tipo, porque es una biblioteca viva. ¿Cómo ayudó? Empezando por la educación, qué inteligente, ¿no? ¿Qué necesita el pueblo? Libros, vamos a poner una biblioteca. ¿Qué necesita el pueblo? Talleres de pintura, talleres de grabado, talleres de esto, talleres de fotografía. Y Toledo, que no tenía absolutamente nada de cosas en su casa, vivía como un monje, como ustedes saben, pero tenía a 2 cuadras la biblioteca. Entonces yo muchas veces que viajaba a Europa decía, ay, le voy a llevar este libro a Toledo, el mejor que yo pensaba. Y llegaba, ¿y qué crees, Toledo? Ay, ya lo tengo, Graciela. No hay caso. No se te puede traer nada porque todo lo conoces. Él era un hombre cultísimo, que sabía todo. Yo cuando, una vez que me invitaron a Madagascar, tengo que ser sincera, yo dije, ¿dónde está Madagascar? Entonces le pregunté a Toledo, ay, mira, está aquí, está allá, me platicó, me dio cosas para que yo viera, para leer, porque siempre era una persona muy generosa. Hizo
numerosas láminas a propósito de Pinocho, el libro clásico de Collodi, que le inspiró realmente una fantástica galaxia de personajes y de escenarios, ¿no? También hay que recordar, por supuesto, las ilustraciones que hizo para el bestiario de Animales Fantásticos, reunido por Jorge Luis Borges, o su colaboración con el nuevo Catecismo para Indios Remisos de Carlos Monsiváis, por no hablar de La vieja historia de la mierda con Alfredo López Austin, donde recuperó temas de las leyendas y las cosmogonías prehispánicas. El dato simple de quien podía cualquier día entrar a la biblioteca del Yago era toparse con la posibilidad de que ese lugar era el centro del mundo, sin necesidad de México, para decirlo de una manera muy sencilla, que uno extendía la mano y había libros de literatura erótica, sacaba las imágenes de los dibujos de Víctor Hugo, descubría un libro sobre murales pompeyanos, y todo eso se mezclaba con libros sobre objetos precolombinos colombianos, y eso era nutricio. En lugar de estar en esta batalla totalmente inútil que tiene que ver con la formación del Estado-Nación, de la pregunta de qué es mexicano y qué es universal. Creo que una de las características más importantes en la relación de amistad que estableció él entre la pintura y la literatura se dio en las bibliotecas que fundó. Si por algo él se identificaba tanto con Kafka, es justamente por eso, porque miraba la vida desde una orilla. Tuve la suerte de verlo revisar libros en Oaxaca con un cuidado, con un detenimiento que solo puede tener quien verdaderamente los ama. Y por supuesto la Biblioteca para Ciegos, que lleva el apropiado nombre de Jorge Luis Borges. Las exposiciones finales de Francisco, tanto su exhibición de barro, de urnas, en el Museo de Arte Moderno, la exposición de duelo, como la exhibición de su trabajo en el Museo de Artes Populares en Culiacán, mostraba la necesidad de crear una producción en relación a la enorme violencia del país, en una forma que propiamente era la de un lamento social y no únicamente la denuncia o la investigación del fenómeno. Yo haría la sugerencia de que, además de esas exhibiciones, hay que contar la exposición en la Whitechapel que Catherine Lambert hizo a fines de los 90, principios de los 2000, en Londres y en Madrid también. Sin embargo, hay un punto que yo recuerdo como un acto realmente de punto y aparte. La publicación de sus fotografías a mediados de los 90. Primero, la fotografía que está incluida en la revista Luna Córnea, de este retrato de él cubierto de una piel de lagarto, con el pene erecto en aire, que hizo que la Luna Córnea habitara en una bolsa opaca en los lugares de venta. Y luego la aparición de los Polaroids, de sus acciones también enormemente subversivas, de Polaroids intervenidos. Porque en ese momento, como yo y muchos dijimos en el circuito de arte contemporáneo, pareció rebasar al circuito de arte contemporáneo por la izquierda. No hubo una exposición de esas piezas, fue su exposición, en el sentido exhibicionista de salir desnudo a manifestarse, lo que en ese momento produjo, no un shock, sino una enorme felicidad de que de pronto hubiera esta especie de acto de libertad visual que difícilmente se le hubiera tolerado a otro artista que no hubiera tenido el lugar simbólico que tenía Francisco.
Es una persona que todo el mundo admira porque tenía compadres presos políticos. Yo la acompañé alguna vez a verlos y cómo lo querían. Y son cosas que él no decía, porque era un hombre muy discreto, un hombre que hacía, daba becas a todos los indígenas. A mí me tocó ver cómo. Me tocó ver cómo venían las mujeres con sus niños para que Francisco los bendijera. Toledo, cuando se retrataba, se autorretrataba mirándose al espejo, era muy duro consigo mismo, ¿sí? Sobre todo ya en los últimos años, con esos ojos como azorados, como porque además Francisco decía que se iba a morir pronto, ¿sí? Estaba como viendo algo más allá de la idealización de sí mismo que muchas veces el autorretrato lleva a cabo. No, aquí se estaba viendo sin ninguna concesión. Bueno, y si yo estoy por ya salir, irme, desaparecer, no estar más en este mundo, pues sí me preocupa cómo queda, ¿no? Sí me preocupa que mis hijos no tienen las posibilidades económicas para seguir con este proyecto. Y el Estado tiene obligación. Este hombre que se convierte en animal, ¿sí? O se está convirtiendo todo el tiempo en cangrejo, en chapulín, en mono. ¿Y a través de qué? De todo su cuerpo. O sea, hay cierta incorporación del animal en el cuerpo de Toledo, y esto está en cantidad de obra suya. ¿Y a través de qué medio? Básicamente de la mano de un dibujante prodigioso que se está transformando también a través de la mano. Ese es Toledo. Es un transformador de sí mismo, ¿sí? Que echa mano del dibujo para fugarse y convertirse en otra cosa, en otro ser. Una necesidad continua de huir. Cuando la gente en Oaxaca lo veía caminar por la calle de Macedonio Alcalá, lo reconocía, se acercaba y le decía: maestro. Estaba reconociendo en ese hombre y en esa cara y en esa actitud y en esa ropa, no solamente al maestro estético, al maestro del arte, sino al maestro ético. ¿Qué perdimos nosotros? Por un lado, la producción cultural en esta región perdió una de las pocas personas que han hecho el bien al campo cultural, a la sociedad y a las comunidades que yo conozco. Yo espero que no sea una pérdida para México. Yo digo, qué ganancia lo que nos dejó y qué enorme ejemplo este maestro. Y además, su obra. Porque el legado artístico que él nos dejó es gigante, es inmenso. Como te dije, contemporáneo y ancestral. Una voz crítica, una voz en la que la gente confiaba y respetaba. Respetada, porque nunca lo compraron, ¿no? ¿Y la hija que perdió? No, bueno. Ya, este es el punto que yo no quería llegar, fíjate. Absolutamente todo. Desde que mi padre murió, yo camino sin piel. Y ha sido muy duro, muy, muy duro. Muy duro porque
porque teníamos una relación muy cercana, a través del zapoteco, a través de la cultura, a través de los libros que hacíamos. Había mucha complicidad, nos reíamos de las mismas cosas. Yo creo que de las cosas que más extraño también es como hablar de palabras en zapoteco, ¿no? Como los dos siempre estábamos como con las palabras como un quesillo, ¿no? Deshebrando y deshebrando para llegar al fondo de un significado, y eso nos hacía muy felices. Creo que es lo que más extraño, mucho, porque ahí nos encontrábamos, porque ese siempre fue nuestro punto de partida. Creo que la trayectoria de Francisco Toledo es la historia de una infinita generosidad. Fue alguien que pensó siempre en el contacto con los demás y en la necesidad de que todos se acercaran al arte de una manera o de otra. Apoyó a jóvenes poetas, apoyó a traductores, imprimió libros con su dinero, hizo ilustraciones memorables y reunió libros en bibliotecas. ¿Qué más se le puede pedir a un gran artista? Creo que es mucho lo que le debemos a Francisco Toledo, y creo que la memoria agradecida es la mejor forma de pagarle. ¿Y quién puede sustituir a alguien como Toledo? Pues nadie, pero lo que nos dejó es tan grande, el vocabulario que conjugó es tan inmenso, que creo que su legado nos alimentará por mucho tiempo a nosotros y pues a las generaciones por venir. México perdió todo, porque era una persona que impulsaba la cultura, que se preocupaba por su pueblo, que se preocupaba por todo, y a un gran artista. Yo no he podido llorar. Tengo una tristeza desde hace un año que no puedo, porque lo extraño. A veces digo, ay, le voy a hablar a Toledo, como para platicarle de algún libro, o platicarle de cosas que encuentro, que nos hablábamos frecuentemente. Me doy cuenta que no está y me da una tristeza. Yo perdí un gran amigo, pero también a un gran maestro, porque me enseñó mucho. Un personaje que no ha habido ni creo que habrá como él. El artista nos dejó un Oaxaca, un México y un mundo a su manera de ver, hambriento de educación y espíritu. Hoy, a más de un año de su muerte, vivimos un mundo sin Toledo. Ojalá su herencia haga que su espíritu, ese espíritu en fuga, siempre reaparezca.